Supongamos la cartera de cliente, que dentro de eso tenemos uno de los socios, porque esto es una sociedad, somos cuatro ahora. Este muchacho tiene conocimiento de compra y venta tanto de la compra de la soja como la venta del espélet. Acá en la zona, inclusive trabajaba en una fábrica, hacía venta al exterior. Está bien empapado en la parte de compra y venta del producto, ¿no? ¿Hay muchas aceiteras en la zona, en la región? Sí, en Franga hay dos. En Humboldt, en Pilar. Pero bueno, son todas aceiteras no muy grandes, o sea que es más o menos como lo que vamos a armar nosotros, una cosa para trabajar. Por ahora nosotros vamos a fabricar unos 40.000 kilos por día de soja. Y bueno, después iremos colocando más prensa porque el personal es el mismo, o sea que lo que tenemos que poner más prensa a funcionar, ¿no? Esta cuestión de poder producir biodiesel a través de, bueno, de este sistema, ¿no? ¿Es factible? ¿Se puede realizar? ¿Es rentable? Te diría que sí, pero fabricando el aceite. Ahora, si vos salís a comprar el aceite para hacer el biodiesel, no. Porque tenés que comprar el metanol, tenés que. Todos los agregados que le van no te dan los números. Si tenés que comprar. Ahora, haciendo vos el aceite, sí, tiene que ser rentable. Desde ese 2011, cuando se hizo la nota en el diario La Voz del Domingo, hasta estos días, ¿cuáles fueron los obstáculos y las dificultades que se fueron presentando y que impidieron un poco que este proyecto pudiera concretarse a corto plazo? Y bueno, me faltaban algún socio que tenga dinero, porque se necesita bastante dinero para hacer los galpones, para. Sí, un montón de cosas que me faltaban, más allá de que tenía todas las prensas y todo, pero me faltaba un montón de cosas, como el galpón. El terreno también fue El una cuestión. terreno, compramos el terreno ahí en San Mariano, ya te digo, con el apoyo del presidente de la comuna, tenemos algunos años libres de impuestos, nos facilitó muchas cosas que hay obstáculos para conseguir, Para pero poder no, instalarse. claro. Estamos hablando hasta el momento de una inversión de cuánto dinero. Y en sí estaremos ahora, me faltan los hilos todavía, pero estaremos alrededor de los 800 mil pesos entre galpón y toda la. Bien, ¿y cuándo comenzarían a funcionar? Y bueno, la idea nuestra es antes de fin de año ya empezar. O sea, la sociedad ya está conformada legalmente con todas las cosas que van. Hay cosas que tienen su demora pero ya está todo formada la sociedad. Inclusive se llama San Mariano Agro SLR, La el empresa. nombre de la empresa. Y calculamos que para fin de año. Y ya la vamos a tener que tener en marcha, ¿no?